venido. Somos nosotros. Chris, hola, Chris. Lo retengo para ti. No le hagas caso, eso se lo dice a todos. Cogeré el siguiente, el puro. Nos vemos en el apartamento. Lo siento. Hola, perritos, ¿cómo os llamáis? Quietos, quietos. Vamos, dejadle. Tener gatos es mucho más cómodo. Vamos. Adelante. Vamos. Entrar. ¡Chris! ¡Chris! Odio las masas. ¿Es usted nuevo aquí? ¿Qué le pasa? Nada. Tenga. Lo siento. No suelo hacer esto. Escuche, unos amigos dan una fiesta en mi apartamento. Venga y tómese una copa, se sentirá mejor. Gracias. Nueva oferta empresarial, vertedero en la Pospocón. ¡Hijo de puta! ¡Esto es increíble! ¡Ese canalla no puede ser! Vivo en el ático, por si cambia de opinión. Gracias por la cafetera. Y por la bolsa. Marian, soy Diane. Ponme con Howard. Lo siento, señorita Lighton. Tengo órdenes de no molestarle. ¿Qué es eso del vertedero? Soy su abogada. ¿Por qué no he sido informada? Ha dicho que lo hará solo, que no necesita sus servicios profesionales ni personales. No hablo de nuestra relación personal, Marian. Hablo de negocios, ¿lo entiendes? Hablo de mi prestigio profesional, del tiempo que he invertido. Porque te lo cuento a ti. Escucha, dile a Howard que voy para allá. Disculpe. Oh, hola. Hola, me alegra que haya venido. Gracias. Diane Lighton, trabajo con Mazur y Glenner. Chris Thorpe, siento tener las manos tan frías. No se preocupe. ¿El bufete de Mazur, Glenner, Weiss, Weiss, Whopper, Whip? Sí, eso mismo. ¿Cuál es su especialidad? Inversiones colectivas y nuevas sociedades. Muy complicado. ¿Quiere una copa? Me encantaría. ¿Whisky? Sí. ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. ¿Irá a la presentación de Suns? Pues no. Tendrían que llevarme a punta de pistola. Es un fraude, una estafa. Compra lagos y los llena de porquería. No sé qué le pasaba en el ascensor, pero si yo fuera usted me alejaría de Suns. Lo sé, pero tengo un interés personal en ese asunto. Si no piensa ir, puede dejarme su coche. Conduzco muy bien. No dije que no fuera a ir, dije que no había pensado en ir. Tengo una mala opinión de ese Suns, pero si es tan importante, quizá usted... sepa algo nuevo y yo deba reconsiderarlo. Pero quisiera conducir yo. Lo haré yo. ¿De verdad me gusta conducir? No, es mi coche, conduciré bien, yo. Bien, usted conduce. Bien. Perdón, ¿quién se va de viaje? ¿Tú, Chris? Pero no esta noche. ¿Cuándo? Nos encanta conducir. ¿Piensas ir a tu casa de Hamptons? No. Eso es fantástico, ¿cuándo salimos? Muy temprano, demasiado para vosotros. ¿Le parece a mediodía en el garaje? A mediodía es mejor, mucho mejor. Fantástico. Siento la intromisión. Son Fausto y Renalda Esquirinitsu. Les aconsejé algunas inversiones. Ahora son millonarios. Desayunan a las 2 de la tarde. No volveremos a verlos. Bien, le esperaré en el garaje a mediodía. Muy bien. No se retrase. No lo haré. Adiós. Adiós. Buenos días, señor Thorne. Buenos días. Noche dura, ¿eh? Dios, no puedo ir. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Sí.
¿Conoces a Diane Layton? Hace poco que llegó. ¿La del 23B? Sí, bajará en 2 minutos. Dile que estoy cansado o enfermo, sí, que no puedo ir. Sí. Dale el coche con mis saludos. Sí, sí. Tengo que dormir. Las llaves, Mike. Vaya un BMW, qué bonito. Buenos días. ¿Es un vintage? ¿Cuál? ¿El 733? ¿El 33? Sí, ese. Desde que lo tengo no he salido de Manhattan. Entonces quizá debería conducir yo. Conduciré yo, permítame ayudarla. Gracias. Vaya bombón de coche. Uh-huh. Póngase cómoda. Gracias, Mike. Espero que se sienta mejor. Estoy muy bien, estupendamente. Vaya por Dios. No puede ser. Debí imaginarme que un nuevo millonario nunca olvida. Nos vendrán con nosotros, ¿verdad? Ahora no puedo decir que no. Esto va a ser estupendo, Chris. Chris, ¿no creíste que nos levantaríamos tan temprano, eh? Pues la verdad es que no. Chris. Hola. Chris, ¿a dónde vamos? Vamos a Atlantic City, Fausto. Con vosotros, claro. Bien, iremos al casino Taj Mahal. Me encanta. Dicen que es la novena maravilla del mundo. Nosotros tenemos la quinta en Sudamérica, en Río. El Cristo del Corcovado. Hola, soy Renalda. Hola, eu sou Diane. Oh, pero si falas portugués, no puedo creerlo. Este es mi hermano, Fausto. Encantado. Chris, pon esta cinta. Música chanca. Sí, ponla. ¡Nos marchamos! ¡Es fantástico! ¿Cuánto lleva divorciado? Cuatro años. ¿Sigue enamorado? No, se acabó hace mucho. Chris, esta carretera es muy aburrida. Te hemos preparado una bonita sorpresa solo para ti. Una merendola. Cambiemos a otra carretera que tenga mejor paisaje. ¿Paisaje? Estamos en el triángulo de Jersivania. Aquí solo hay vertederos, fábricas, desguaces y minas de carbón. Conozco esto muy bien. Mi abuelo se dedicaba al carbón en los años 30. Oh, podíamos intentarlo. No quiero perderme. No puedes perderte con tantos instrumentos que llevas. Tuerce por la primera carretera y veremos si sirven para algo. No, quiero continuar por esta carretera. No lo entiendo, esto no es lógico. Preparamos una comida especialmente para ti. Nos invitas a hacer un viaje en tu coche y no nos llevas a donde queremos ir. Podría ser mejor anfitrión. Bueno, oigan, ¿qué les parece esto? No perderemos mucho tiempo. Carretera 329, paralela a la autopista. Cruza el río Delaware y vuelve a cruzarlo aquí. El paisaje debe de ser muy bonito a lo largo del río y no nos desviamos mucho. ¿De acuerdo? Usted decide. ¡Es estupendo! Muy bien. Esto ya es otra cosa. Salida a la 329A, vieja carretera minera. Bocas de minas, precaución. Él no respetó la ley. Pueblo de Valkenvania, circule despacio. Buenos días. Venden los cerdos y compren oro. Mire,
Una salida de gases. ¿Quieres bajarte y comprobarlo? Uy, huele que apesta. Deprisa, vámonos de aquí. Bonito pueblo. El temerario y su ayudante. Jefe de policía. Échate a un lado para poder poner la mesa. Abramos la cesta. Sí, sí, vamos a abrirla. No encuentro la mantequilla. ¿Qué? ¿Insinúas que me he olvidado de la mantequilla? Yo no he olvidado la mantequilla, habrá sido Antonio. Antonio el tendero es el que la ha olvidado, yo no. ¿Crees? ¿Quieres un trago? Uy, no te aguanto. No. Diane, sonríe. Sonríe. Bonita carretera. Sí. Chris, sonríe. Te tengo enfocado en el espejo. Sonríe. No, la policía. Oh. ¿Vas muy deprisa? A 100 es el máximo permitido. No siempre. Decía 80 y atrás. ¿80? ¿Por qué no me avisaste? No tienes por qué parar. ¿Qué? Mejor saca las armas y dispárale las ruedas. Estás loco. Voy a parar, es la policía. ¿Pero qué dices? Es un policía del pueblo. Hombre, con este coche puedes perderlo fácilmente. ¿Puedes ponerlo a 150? Este cacharro pasa de 200. Bien, pues vamos. Pisa el acelerador. Por favor, Chris, por favor. Acelera. Vamos, hombre, eres un cobarde. Venga, pisa fuerte. Ese es solo un paleto. Oh, venga, Chris. Muy bien. No estoy tan segura. Ya veremos. Vamos, Chris, acelera. No tengas miedo, pisa a fondo. ¡Qué divertido! Venga, tienes un BMW, demuéstralo. Ahora sí que estás violando la ley. Olvídate de la ley. No, pero va muy suave, ¿no crees? Turbo. Ese coche también corre mucho. ¡Oh, mierda! Chris, acelera. Chris, por favor, acelera. Ah, quizá deberíamos parar. No, puedo perderle. Deténgase, por favor, detenga el vehículo ahora mismo. Desvío. ¿Qué es eso? Desvío. ¡Agarraos! ¿Aún lo sigue? Sí, ve con cuidado. ¡Sigue ahí! ¿Dónde estamos? ¡Pásale! Tranquilos. ¡Ten cuidado! Ten mucho cuidado. ¡Gira a la derecha! Gira a la derecha, gira a la izquierda, ten cuidado. ¿Queréis callar de una vez y dejarme conducir en paz? Esta es una carretera con mucho tráfico. Los camiones tienen preferencia. Yo quiero llegar al Atlantic City, por favor. Esa velocidad no es aconsejable en esta zona. ¿Y llevas dólares? ¡Oh, no! Valkenvania, policía. No perdáis la calma. Lo más que pueden hacer es ponerme un montón de multas. Les pagaremos y nos iremos otra vez por la autopista. Ya veo, ahora soy yo el culpable. Amigos, llegó la autoridad. Buenas tardes.
Conductor, salga del coche, por favor. ¿Iba deprisa? Lo siento. No sabía si era usted un policía de verdad. Lo digo con todos mis respetos. No se preocupe, no hay ninguna ley contra el buen humor. Dese la vuelta y ponga sus manos en el techo del coche, por favor. Separe las piernas. Ah, oh, vamos. Sepárelas. Oh, qué bien, gracias. Un poco más abajo, por favor. Gracias. Compruébeme la próstata de paso. Muy bien, gracias. Me pica ahí abajo. Ah, sí, gracias. De nada, señor. Vuélvase. ¿Puedo ver su licencia, documentación y seguro, por favor? ¿De qué me acusa? Iba muy deprisa, pero no es por eso por lo que empecé a seguirle. Se saltó usted una señal de stop en el cruce que hay en el pueblo. Oh, ¿de verdad? Ni siquiera la vi. Como le digo, esa ha sido la razón para seguirle y por lo que voy a detenerle ahora. Lo de la velocidad y conducción temeraria lo olvidaré si coopera usted. Entra en el coche y me sigue sin problemas, ¿de acuerdo? Señor, un momento. Puede que estemos en Valkenvania, pero también esto es América. Tenemos una cita en Atlantic City y nos gustaría continuar. No me importa si tengo que pagar una multa o quizá arreglarlo de otra forma. Apártese, por favor. Le he entendido, señor. Pero aquí no arreglamos las cosas de esa manera. Va a tener que venir conmigo a ver al concejal. Y será él quien tome la decisión. ¿Concejal? El juez de paz del pueblo. No le diré lo del exceso de velocidad. Pero le sugiero que venga tranquila e inmediatamente. A menos que quiera más problemas de los que ya tiene. Oye, ¿qué es ese pitido? Consulto el manual de operaciones. Esta zona no aparece en el mapa. La farsa de Sunza, ¿a qué hora empieza? A las 6. Son las 3:30. Aún podemos llegar si me dejas hablar a mí. Mirad esa escultura metálica. ¿Les va el arte tradicional? Seguro. ¿Qué es eso, música? Es música enlatada. Disfruten de su estancia. Este sitio parece... Aquí debe de estar enterrada Moby Dick. ¿Ha muerto Moby Dick? Pues, muerte paz. Concejal del condado. Como Robin Hood, sed amables. ¿Eh? Prohibido decir tacos. Mierda. Mirad cuántos tostadores. Hay algo extraño en este sitio. Valken Heiser, venta de objetos usados, prohibida la entrada. Dispararemos a los intrusos. ¡Qué barbaridad! Aquí hay un karma muy raro, amigos. ¿Esto es real? Ay, 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 espero que no, porque a mí no me gusta nada todo esto. ¿Dónde estamos? Tendremos que bajarnos del coche. Tribunales y escuelas, Valkenvania, 1898. Hola. Amigos.
Tengo derecho a una llamada telefónica. Por supuesto. Y podría hacerla si hubiera un teléfono. Yo tengo en el coche. Su coche ha sido confiscado. ¿Tan pronto? Acérquense a la barandilla, por favor. ¿Pueden darme su documentación? La suya ya la tengo, señor. Gracias, gracias. Estos juicios suelen durar muy pocos minutos. El Tribunal del Distrito del Condado de Valkenbania empieza la sesión de honor. Preside el honorable juez Alvin Valkenheiser. Vamos a ver, denme sus licencias, identificaciones, tickets de peaje, notas de la escuela. Ahí tiene todo, señor juez. Infracción de tráfico en el cruce del pueblo. Artículo 23, saltarse una señal de stop perfectamente señalizada. Recomiendo multa, fianza y su libertad. Sí. ¿Y qué más recomienda? ¿Que les haga una tarta? Bien, muy bien. ¿Quién es Christopher Lawrence Thorne? Soy yo, señoría. De Publicaciones Thorne, Nueva York. Muy bien. ¿Banquero? No soy banquero. Publicaciones Financieras, el semanario Thorne. Muy bien, banquero. Caramba, mira esto. ¿Pasaportes? Debe usted saber, señoría, que mi hermano Fausto y yo gozamos de inmunidad diplomática en este país. Oh, sí, claro. Ustedes son Fausto y Renalda. Los amigos de Danos. Sí, así es, queremos casarnos todos. No, señor, no es una boda, es una infracción de tráfico. Se saltaron un stop. Callaos, dejadle que haga su trabajo y podremos irnos antes. Oh, sí, les dejaré que se vayan. En cuanto a las raras, triempero. Y ahora escúchenme. Muy bien, le escuchamos. ¡Hey, hey, ho, 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 ho! ¡Hula, hula, hula! ¡Mula, mula, mula! ¡Mula, mula, mula! ¡Tucu, tucu, tucu! Estáis atrapados cual moscas en un panal. Quizá debáis saber que no estáis ante la jurisdicción de un juez de poca monta que solo se ocupa de licencias de pesca. Cuando cogemos a un infractor, lo juzgamos solamente una vez. Y rápidamente, tan rápidamente como podemos. ¡Moscas, mosquitos, mosquitos! Le felicito. Me alegra saber que las cosas le van bien. ¡Apague ese puro enseguida! ¡Apáguelo! En 1796 mis antecesores establecieron este tribunal basados en la carta de este condado. ¿Carta del condado? Disculpe, señor. Eso es anterior a la carta magna, esclavos, feudos y cosas de esas. Muy bien, jovencita. Usted y yo deberíamos pasar algún tiempo juntos. Sí, me agradaría, señoría. ¿De verdad? Pues le contaría cómo me enviaron a la Universidad de Greenfield en Ohio para hacerme ingeniero. ¿Y cómo luché contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial? Pero más tarde. ¿Más tarde? No, oiga, más tarde no. Un momento, ¿qué coño pasa aquí? Está prohibido decir tacos en la sala. No queremos oír la historia de su vida, queremos pagar la multa y marcharnos de aquí. Lo siento, señor. Mírenlo, no tiene ninguna prisa. Este tribunal les condena que vuelvan a presentarse ante él mañana a las 4 de la tarde. Y también estima que en defensa del bien público permanezcan confinados hasta entonces. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, he dicho! ¿Por qué ha hecho eso? Están limpios, no tienen drogas, armas, nada. Son unos arrogantes señoritos de ciudad que deben experimentar la casa encantada del abuelo Alvin. Cuando yo no esté y tú seas el juez, podrás hacer lo que quieras. Pero hasta entonces cumple con tu deber, que es ayudarme o te borraré de mi testamento y no podrás disfrutar de nada. Sabe que siempre cumplo con mi deber. Pero no me importa decirle que mis obligaciones terminan aquí. Déjame, alárgate. Oh, ¿estás bien? Sí, vamos. ¿Qué va a pasar? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan insensato? ¿Qué quieres decir? ¿A qué te refieres? Fausto, tienes Renalda, que hacer algo. Estás estropeándome la chaqueta, suéltame. Iba a dejarnos marchar. Pero tuviste que abrir tu bocaca. ¿Qué, iba a dejarnos marchar?
Hubiera tardado 2 horas aún en contarnos toda la historia de la Valkenaldea esta o donde coño estemos. Sabía que no podía confiar en ti. Oye, no te pases. Lo único que quería era llegar a Atlantic City por ti. ¿De verdad? Sí. Desde ahora has dejado de ser nuestro consejero financiero. ¡Estás despedido! ¡Cállate! ¡Cállate! Miami, tesoro, allá vamos. Toma, ¿quieres porro? Chicas, por favor, déjame el porro un poquito. Gracias por visitar este maravilloso lugar. Tenemos compañía. ¿Quién? Oh. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dámelo! Vaya. Siempre dame la botella. Tienen que jorobar. Esconde la botella. No les enseñes tu carne auténtico, ¿eh? No te preocupes, no lo haré. A ver qué quiere. ¿Será su vaya pinta? Buenas noches. Conductor, salga del coche, por favor. Buenas noches, oficial. Jefe. El carnet de conducir, documentos y certificado de seguro, por favor. Muy bien, Arthur. ¿Has bebido alcohol esta noche? No. Un par de copas, pero ya ve que estoy bien. ¿Tendrás que soplar? ¿Soplarle para que no me ponga una multa? Vamos, hombre. No le veo la gracia. Me refiero a la prueba del alcohol. Le soplaré yo. Más tarde o mañana, venga conmigo. Está borracho y en mi distrito. Tendrá que venir conmigo. Por supuesto, lo que usted diga, oficial. Buenas noches, Polizonte. Por favor, no. No me mate. Jefe, solo era una broma. ¡No! ¡No! Parece la nariz de Gozo, el topo de Gozo. Prefiero al juez de la televisión. ¡Deseo! ¡Deseo cogerme la quinta dimensión! Veamos lo que tenemos aquí. Tenemos una bolsa llena de crack, cocaína, frascos, jeringuillas y todos los artilugios necesarios para picar. Una pistola, navajas, no os priváis de nada. Vais bien surtidos. Parece que lo pasáis muy bien con esto del chute. Me alegro mucho. Así que vamos a arreglarlo enseguida para que podáis continuar vuestro divertido viaje. Acercaos al estrado, por favor. ¿Os dais cuenta? Gracias por su comprensión, señor juez. Ocúpate tú de esto, voy fuera a fumar. ¿Qué vas a fumar? Tienen armas, drogas, uno intentó matarte. Quédate a verlo. Bien, encuentro a todos los implicados culpables de los cargos presentados en su contra por diferentes y graves infracciones de la ley, por lo que les condeno a la máxima pena y ordeno que sean conducidos a un horrible lugar de ejecución para ser ejecutados. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahora? Bienvenido al señor Pelahuesos. ¿Dónde nos llevas? Os devolveré toda la cocaína, frascos, píldoras, pistolas, navajas. Ha 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 ha
Seguro que son gente razonable y no tendrán más remedio que hacernos alguna oferta. Viene alguien. Muy bien, amigos. Vengan, vamos a cenar. ¿Veis? Gente razonable, la cena. La cena. Con vino blanco, ensalada y quizá algo de pasta. Bienvenidos a cenar. ¿Les apetece un ponche hawaiano? Gracias, señoría. No hay nada mejor al final de un largo y divertido viaje que un vaso caliente de ponche hawaiano. Por los amigos. ¿Tratas siempre así de bien a todos los infractores? Solo aquellos por los que siente especial interés. Por los banqueros. ¿Hormigas al horno le apetecen? Oh. Sí, me encantan, sí. ¿Prima? ¿Hormigas? Sí, por supuesto. Me gustaría presentarles a mi querida nieta, Eldona. Es soltera y la mejor mecánica que hay por estos lugares. Es adorable, juez. Y la esposa ideal también. Gana mucho dinero y se quedó muda al nacer a causa de un trueno. Mi mujer ideal. Pues adelante, haríais una pareja perfecta. Estás muy guapa hoy, hermanita. ¿Te has cambiado el peinado? ¡Oh! Eldona, ¿te importaría traer la cena, por favor? Gracias, querida. ¿Quieres la carta de vinos? Joven, ¿sabrá que es de gente bien educada? Compartirles conversaciones con los de la mesa. ¿Dónde se ha educado? He podido ver que aquí hay hierro suficiente para fabricar varios miles de Toyotas. ¿Ha pensado alguna vez en vender esto a los japoneses? ¡Ahí le tienen! Que un banquero solo piensa en cómo ganar dinero está tan claro como que el Papa viste de blanco. Ya le he dicho que no soy banquero. Lo único que yo sé es que en el año 1817, después de enviarme al frente, vino aquí un alto financiero de Nueva York y embaucó a mi abuelo para que le dejara perforar por todas partes en busca de minas. Y para que comprara acciones de algo llamado Compañía de Minas de Carbón. ¿Sabe cuánto valen hoy esas acciones de las minas de carbón? Pues casi lo mismo que lo que vale cualquier vulgar papel higiénico. Os forzaron a ser lo que ustedes han visto hoy, un quemadero de carbón y el mayor vertedero de desperdicios de todo el cinturón del estado de Ohio. Y por eso nunca dejaré irse a un banquero. O sea, que su abuela metió la pata. ¿Y qué culpa tenemos nosotros? Juez. Es una historia muy, muy triste, de verdad. Yo así lo creo. Debería escribir un libro. ¿Cómo queréis el perro, amigos? ¿Vamos a comer perro? No, no, perritos calientes, auténticos alemanes, ganadores de premios. Perritos. Sí, de los que se comían antes en los partidos por la noche. Muy bien, ¿cómo? From the Great Atlantic Ocean to the wide Pacific Shore.
A mí me gustan así. Y les sugiero que hagan lo mismo. No sean tímidos. Prepárense así los perritos. El fuego de la mina está ardiendo desde 1926, pero eso no debe interrumpir nuestra cena. Esperemos. Pónganse un poco de todo, como hago yo. ¡Está bien! ¡Me volveré loco! ¡Ven, Renalda! ¿Son ustedes una panda de locos, perversos, absurdos, misántropos, con instintos animales? No permitiré que mi hermana, que ha sido reina de los carnavales, se siente a una mesa donde un tren dispara pepinillos. Tiene razón. Tenemos que irnos. Bien. Por aquí. ¡Dispara! ¡Suelta a los perros! ¡Au! ¡No la toque! No. Así es más justo. Eldona, muéstrale sus habitaciones, por favor. ¿Dónde entrena usted? No quiere ir. Ha sido un héroe. Y la comida era tan horrible. Ay, qué mal huele. Huele como en Sao Paulo. Tóxicos. Residuos tóxicos. Tendremos que cruzarlos nadando. No, no irás a hacerme nadar en aguas tóxicas, Fausto. No me hagas eso, por favor, te lo pido. Renalda, no. Es el camino a la libertad. Escucha, tenemos que llegar a la autopista. Yo no merezco esto. Confía en mí. Como tú dices. Ay, Renalda, que... ¿Sabes qué hora es? Mi reloj se atrasa. Intentaré encender el fuego. ¡Lo hemos conseguido, Pablo! ¡Sí, lo hemos logrado! ¡Lo celebraremos en las Bahamas! Sí, ¡ya lo verás! ¡Nos iremos! ¡Claro! ¡Claro que vamos a ir a las Bahamas! ¡No seas tonta! ¡Vamos, vamos, deprisa! ¡Busquemos la carretera! ¡Pararemos un camión! Tiempo. ¡Rápido! Enhorabuena, amigos. Han atravesado nuestro barranco. Son muy listos. Por favor, déjenos ir. Y deje también a nuestros amigos. Somos ricos. Le daremos lo que quiera. Al contado. En dinero. Ricos. ¿Para qué quiero yo dinero? Siempre he trabajado para el juez, desde los 8 años. Siempre he tenido casa y comida usted gratis. Usted es el único que puede ayudarnos, amigo. Verá, creo que necesita unas vacaciones para descansar, ¿no? Algo que le haga olvidar el trabajo. Reconozco que ha dado en el clavo. Tiempo libre, diversiones, estupendos platos de marisco.
Escóndase. Vamos, es mi prima, rápido. Gracias, gracias. Es una bruja experta en la caza de personas. Escóndase. Y todo esto por perseguir a un estafador que te ha dejado plantada. ¿No es así? Hablemos de Suns. ¿De verdad? ¿Qué piensas hacer cuando llegues a Atlantic City y te enfrentes a él? ¿Darle una bofetada delante de sus inversores? No es forma de romper con alguien si es lo que piensas hacer. Así que te equivocaste de hombre. Ocurren las mejores familias. Yo he pasado por eso. Cuando uno se enamora, no se atiene a razones. ¿Sabes? Yo estuve casado con Imelda Marcos. No tienes por qué pasar por esto. Un hombre como ese acabará destruyéndote. No te merece. Eres demasiado buena para él. Soy una tonta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que equivocarme siempre de hombre? Soy tan confiada y tan crédula. No sé por qué soy una mujer tan fácil. Soy tan inocente. Me enamoro de una cara bonita y la paso tan mal. Más vale que me eche un poco o tendré más problemas. ¿Qué estás haciendo? No he sido yo, ha sido la cama. Salgamos de aquí. ¿Por qué? Adentro. ¿Por qué? ¿Cómo salimos de aquí? Por esta puerta. Es una guardería. Murciélagos. ¡Qué porquería! Marjorie Valkenheiser se olvidó de respirar. ¡Viene hacia aquí! Chris, sácame de aquí. ¿Dónde llevará esto? Pues hasta... hasta aquí. ¿Te has hecho daño? Abriré esto. Espera un poco. Tú primero. Vamos. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Pero ya no aguanto más. Estamos atrapados. Mira cuántos documentos hay. ¿Qué es esto? Hay miles de documentos. Pasaportes, tarjetas de plus de automóviles, una licencia de coche de caballos de Virginia de 1896. Se busca una banda de ladrones de motocicletas. Miembros del Hare Krishna desaparecen.
Científico de cohetes ex-nazi desaparecido. Año 49. Pertenecen a las noticias de los periódicos. Mira esto. Jimmy Hoffa sigue desaparecido. ¿Y su carnet de identidad? No puede ser. Me temo que han ido matando gente aquí desde 1890 y no veo razón alguna para que no lo hagan con nosotros. Mira, todos son criminales y mala gente. Desaparece un acusado de estafa financiera. Banqueros. En efecto. ¡Ah! 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 Buena suerte, amigos. Mira lo que hay aquí, un tobogán. Pero como no es una feria, puede que hayan puesto pinchos. Venga, vamos. Con mucho cuidado. ¡Ay! ¡Sola! ¡Vamos!
Aquí red número uno. El sistema que usted utiliza no tiene contrato con nuestro servicio. Tenemos que terminar el trabajo para el abuelo Alvin. ¿Me oyes? Siempre tenemos que trabajar para él. Nos trata como perros y no como a nietos. No gozamos de derechos humanos. Está enfadado porque como somos muy gordos no hemos podido terminar los estudios. Tú eres el que estás gordo. Comes demasiado cereales. El que está gordo eres tú. Pero no tanto como tú. El gordo eres tú. No, yo no. Vamos, a ver contigo. Ya voy. ¡No puede sujetar su derecho! ¡Eh! ¡El de la forja eres tú! ¿O es que todavía no te has enterado? ¡Lo que sé es que eres un estúpido! ¡Se acabó! ¡Nunca más volveré a trabajar para ti en toda mi vida! ¡Ya está! ¡Nunca más! ¡Dame ese y voy a buscar el martillo de maza! ¡No! ¡Es redondo por los dos lados! ¡Ya sé que el martillo de maza es redondo! ¡Se cree que soy bobo! ¡Una intrusa! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Alto, intrusa! ¡Alto! ¡El Nora la ha cogido! ¡Eso es bueno! ¡Sí, eso es bueno! ¡Muy bueno! ¡Eso no es bueno! ¡No, eso no es bueno! ¡Hola! ¡No nos dejan entrar en la casa! ¡Oh! ¿Qué le pasa? Linimento de la juventud. Muy bien, pero no hace falta que me grites así. Bajo enseguida. Muy bien, suban por esa escalera. Suban por ahí. Hemos llegado, señores, todos a la fiesta. Muchas gracias. Vamos, todos adentro. ¿Qué os parece esto? Es como la casa de Drácula. El paraíso del hombre blanco. Ya hemos llegado. De uno en uno, sin amontonarse. Adentro todos. Es la policía más fea, racista, paleta, blancuzca y cabrona que jamás he visto. Ya lo sé. ¡Adentro! Trabajo de los buenos nunca acaba. Paso el día entero escuchando historias en vez de descansar un poco. Pueblo herido en la explosión de una fundición. Así que esto es lo que le pasó a este pobre monstruo. Creí que había resuelto el problema de bichos el año pasado. Me alegro de haberme olvidado la pistola. A la
suerte, muchachito. Esa pierna me la dejé en Francia. Y ahora voy a agujerearte. Te haré tantos agujeros en el cuerpo que parecerás ahogado. ¡Saca tu pezuña de mi orinal! ¡Que llores, muchachito! ¡No podrás escapar, jovencito! ¡Trágate esto! ¡Mi mofeta! Eres peor que una semana entera lloviendo mierda. Te has atrevido a espiarme en la intimidad y ahora te atreves a manosear a mi nieta pequeña. He tropezado con ella al intentar huir de usted, ¿se entera? Ahora está mancillada por ti. Mancillada. Se te aplicará el código familiar. Bien, el código familiar. ¿Qué es el código familiar? El hombre que la toque tendrá que casarse con ella. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¡Oh, no! ¡Espere! ¡Se han vuelto locos! ¡Déjeme! Yo solo me salté una señal de stop. Lo único que quiero es irme a Atlantic City. Ella sabrá lo que hacer con él. ¿Qué es eso? Muy bien, ¿qué pasa aquí, chicos? Son las 12:30 de la noche. Un poco tarde, ¿no? Estaba soñando que me iba de permiso a Francia. A ver, oficial, ¿cuáles son los cargos? Velocidad a 75, en zona de 50. En un furgón funerario. Con la ambulancia no hay constancia. Con un coche fúnebre es lúgubre. Veamos, esta tarjeta es de un sindicato. ¿Qué son, mineros? No, hombre, somos músicos. Una banda de rap, ¿me entiende? ¿Rap, músicos? Todos son músicos, ¿eh? Sí, así es. Oficial, ¿registra usted el coche? Sí, señor, lo hice. Contiene instrumentos musicales. Quiero verlos. Tráigalos, quiero verlos. Sí, señor, ¿vamos? Ahora podrás ver nuestro juego especial de lucha libre. ¿Te apetece? Vengan a cantar. ¿Atentos? ¡Ya la tengo! ¡La tengo yo! ¡Yo gano y yo doy! No, no, no. Bobo ha ganado porque su mano estaba encima. ¡Sí, mi mano estaba encima! ¡He ganado yo y doy yo! ¡No, he ganado yo y quiero dar yo! ¡Yo puse la mano encima! ¡He ganado yo! Tiene razón. Bobo ha ganado porque la mano de Bobo fue la primera. ¡Ah! ¡Mi mano fue la primera! ¡He ganado yo y doy yo! Bueno. Si gano otra vez, me darás más cereales. Y si gano yo, me quedo con... No, Lil de Bull. Yo no. Muy bien, Bobo, adelante. Vamos allá, Jay. It's been all around the world. Around the world.
Sí. No hay duda de que son una banda de meterruidos. Y ahora vamos a solucionar su caso. Acérquense un poco más. Ahí están muy bien. En vista de su contribución al bien común y por la autoridad que tengo, decido que queden en libertad. ¡Esperen! ¡Alto el carro! ¡Esperen! Tenemos otro caso hoy ante este tribunal en el que... a lo mejor pueden ayudarme. ¿Dónde está Doña? Se ha ido, pero para usted tengo algo mejor. Aunque primero debe saber algo. En la mayoría de los casos suelo imponer siempre la máxima pena que se me ocurre. Con frecuencia los indeseables son ejecutados. Eso lo entiendo, juez, pero pena de muerte por una señal de stop. Y por ser banquero se castiga el doble. Sin embargo, estoy dispuesto a retirar todos los cargos, olvidarme de que es usted banquero y dejar que termine sus días aquí como marido de mi nieta, padre de sus hijos y heredero de mi puesto. ¿Qué dice? ¿Morir o el dona? Vamos, muchacho, cásate con ella. Alegra mi viejo corazón. Conozco a las mujeres, ella te ama. Desde que te vio vive flotando cual pelusa de algodón en brisa de primavera. Hazla feliz, satisface sus necesidades y heredarás una fortuna que el mismo Alí Baba desearía. Escuche, juez. He estado algunas horas con ella y es una mujer estupenda. Callada, tímida, muy tímida. ¿Y bien? Ah. Pero, juez, en cuanto a sus necesidades, yo me temo que no me acerco a lo que necesito. Ah, ponte un canuto en el pito. Mira, te quitaré las cadenas, te casaré con ella y te daré la bienvenida a nuestra familia dejándote bailar toda la noche. ¿Sin las esposas? Sin las esposas. Un canuto. Bien, he de decir que es muy tentador. ¡Tocad! ¡Vamos, Joe! La encuentro muy atractiva. Y jamás tendrás problemas con tu coche. Muy bien. El condado y la comunidad, reconociendo debidamente el deseo de un hombre y de una mujer a aceptar el santo e indisoluble estado del matrimonio, decide confirmar que tú, el don Marjorie Valkenheiser, aceptas como esposo a Christopher Lordstone. Y que tú, Christopher Lordstone, confirmas y aceptas como esposa a Eldora Marjorie Valkenheiser. Pues yo... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Habla! Acepto. Esta sala certifica dicha unión y os declara en este momento marido y mujer. ¿Puedes besar a la novia? Ya habrá tiempo durante la luna de miel. Besa a la novia. No, delante de tanta gente no, señoría. ¡Bésala! Vámonos antes de que se arrepienta. Sí, ¡esperad! ¡Ayudadme! ¡Esperad! ¡Ayudadme! ¡Esta gente es peligrosa! Venga, tío, déjame. Yo también me puse nervioso cuando me casé. No os preocupéis, chicos. Son los nervios propios del día de la boda. ¡Marchad! ¡No me dejéis aquí, por favor! ¡Que subid el puente! ¡Que le vaya bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eres un cobarde de mierda!
Una maldita combinación de yuppie y niñato rico. ¿No ves cómo has herido a mi nieta? Ya, no serás nunca uno de los más... No, juez, vamos, ¿qué va a hacer? No, espere, ¿por qué? No. Hasta nunca, banquero. ¡No! ¿Y dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡No, por favor! Te garantizo que este viaje va a gustarte. ¡Juez! ¡Escuche! ¡No! ¡Por favor! No, por favor, lo siento, amo a su nieta, de verdad, se lo juro, es preciosa. ¡Socorro, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, no! ¡Ay! Dios mío, por favor. Gracias, señor. Se rompió un engranaje. Dile al Dona que lo arregle. Déjala tranquila, tiene el corazón destrozado. Le atraparé yo. No dejes que se escape. Llevad a la chica, a mi chica del estadio. Dayan. Gradertail. ¡Perdona! ¡Adelante! ¡Suelta! ¡Fuera de aquí, sacos de sebo! ¡Volved a vuestro agujero! Perdone a mis nietos. Están demasiado mimados por mí. No hago carrera de ellos. Sí, los niños son así. ¿Un caramelo de menta? No. ¡Joven! Odio tener que cortar en pequeñas rodajas a una mujer como usted. Lo entiendo. Sí. Pero lo haré si ese memo no aparece. Ha hecho daño a mi familia. Claro. Si quiere quedar usted libre del todo y salir de aquí, coja esa radio ahora mismo y dígale a ese presumido que vuelva aquí. Sí, hablaré con él ahora mismo, sí. Eso. ¿Le ha pasado algo, juez? ¿Ve? ¿Ve esto? Alguien tiene que pagar por el daño que le hicieron a esta tierra. ¿Quiere las pastillas? No, está bien. ¡Storm, me escucha! Tenemos con nosotros a tu preciosa chica y estamos a punto de cortarla en pedacitos. Pero, dado que se trata de una chica guapa e inteligente, estoy dispuesto a hacer un trato. Que tú ocupes su lugar. Ella quedaría libre y todos seríamos felices, incluido tú. Convénzale, ¿dónde se habrá metido ese estúpido nieto que tengo? ¡Denis! Tonto estará ese cretino. No pretenderá librarse del fuego. Solo faltaba eso. Oye... Soy Dayan. Escucha. ¡Corre! ¡Corre y salva tu vida! ¡Sálvate a ver el luz entero de este lugar! ¡Corre! Vaya, ahora sí que vas a tener problemas, muchacha estúpida. Tienes 5 minutos para venir aquí o lo cortaremos en pedazos. Usted bien, no quiero ganas, querida, ni cuidado. ¡Venga, vamos! ¡Sé un hombre! ¡Sorpréndete a ti mismo! ¡Sálvala! ¡Entrégale a tu acabo! ¡No, no, 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 no,
Lo siento, Naya, pero tenemos que estar aquí como ha dicho el abuelo Alvin. Ojalá fuera él al que atásemos en vez de a ti. Eso no nos gusta, pero tú nos encantas. Esto es un caso típico de locura familiar. Deberíais pedir ayuda a un psiquiatra inmediatamente. Pero el abuelo no quiere. Muy bien, pasajero. Es tu última oportunidad. Contaré bien. Si no digo que vos contaré que cargo a uno, daré. ¡Eldona! ¡Sube las cuchillas! ¡Eldona! ¡Escucha! Cuando vayamos a Nueva York, te llevaré a Elizabeth Arden, ¡te lo prometo! ¡Ay, sácame de aquí! ¡Vamos, cero! ¡Ocho! ¡Ya fue con esa pista! ¡Y que me llamaron! ¡Siete! ¡Chris! ¡Eso de que te salvarás tú no lo dije en serio! ¡Ven aquí de una puñetera vez y sálvame! ¡Ven, ayúdame! ¡Cinco! ¡Última oportunidad! ¡Cuatro! ¡Ayúdame! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dayan! ¡Soy yo! ¡Ayúdame! ¿Por qué has tardado tanto? Espera, te sacaré. Las manos, por favor, las manos. Sabía que me salvarías, date prisa. Me temo que me he ensuciado los pañales. ¡Sácame de aquí, Chris! Están riendo de mí. El don ha suelta las cuchillas rápido, rápido. ¡Cúgelo! ¿Quiénes son esos? Bobo y Lindebull. No les dejaré entrar en la casa. Yo llevo la linterna, ¿te parece bien? ¡Muy bien! ¿A qué vamos a jugar cuando lleguemos a Atlantic City, al Blackjack? No creo que nos hayan visto. Vamos. Disculpen. ¿Permiso? Gracias. Disculpen. No podremos cruzarlo. Sigamos adelante, por el bosque. Esto huele peor que San Pablo. ¿Quién era el hombre que iba con ellos? No lo sé. Yo tampoco. Ha escapado. Tú eras el encargado de vigilarla. Sí. Era la chica más guapa que jamás he visto. ¡Bobo, calla y conduce! ¡Ahí están en la colina! ¡Hay que cogerlos antes de que lleguen arriba! ¡Pablo! ¡Corre! ¡Voy detrás de ti! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vamos! ¡No llego! ¡Vamos! ¡Un esfuerzo! ¡Ya está! ¡Maldita sea! ¡Se han escapado! Necesitamos ayuda. En cuanto pare el tren, llamaremos a la policía. Me has salvado la vida. Gracias. Merecía la pena. Nos metieron en una cama que daba vueltas y luego se abrió la puerta y nos encontramos en un ático. En un ático. Donde había muchos recortes de periódicos y un montón de documentos. Sí, allí había documentos y periódicos. Sí, y luego nos sentamos y nos fumamos un puro para relajarnos un poco. Y no había forma de saber si se trataba de una salida o de otra trampa. Es igual. Y luego se abrió una puerta y salimos volando. Bobo y Lindebull me salvaron. Sí, por fin pudimos montarnos en ese tren gracias a la explosión del tanque de gasolina. Y creemos que los brasileños los hayan matado. Sí, muertos.
Me temo, amigos, que tendrán ustedes que venir con nosotros para realizar las identificaciones. Un momento. Ese hombre se quitó la nariz y los dientes postizos delante de mí y se puso a cantar como Bing Crosby. Me gustaría ayudarles, pero prefiero reconocerle en una rueda de identificación. ¿Usted me entiende? Tenemos que hacerlo. ¿Nosotros? General del Estado. Traigo una orden para registrar estas instalaciones. Oiga, no deberían entrar sin más. Tenemos que entregar la orden de registro. Podríamos hacerles salir tú y yo. ¿Nosotros? La idea de la señorita Lighton no es mala. Bueno, pienso que merecería la pena si... si ustedes aceptan. Será un placer. Dos placeres. A ver qué cara ponen cuando vean todo esto. Adelante. ¿Sí? ¿Y qué es todo esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué molestan a un pobre viejo como yo? Se acabó, juez. Chicos, debíais mirar detrás de vosotros. Os sorprenderíais. ¡Hola, juez Alvin! ¡Hola, muchachos! Está claro que estoy rodeado de amigos por todas partes. ¡Qué bien! Este Alvin es todo un personaje, ¿no creen? Desde luego no es que admitamos su forma de actuar, pero dado que ustedes lo saben todo, supongo que habrá que llegar a algún tipo de acuerdo. ¡Es el fuego del carbón! ¡Los cimientos se van a hundir! ¡Salvad vuestras vidas! ¡Agárrate! No pienso perderte otra vez. ¡Vamos! ¿Qué son esos temblores? ¡No lo sé! ¡Yo no he hecho nada! ¿Estás bien? Sí, súbete al BMW. No, Chris, no arranca. Se bloquea el carburador, es parte del sistema de alarma. No hay cinturones de seguridad. Ni techo. Fausto, ha sido el fin de semana más emocionante de mi vida. Cuando pienso en lo que nos ocurrió en Valkenbania, pues lo haría otra vez. Yo no. Me sentí como James Bond. No te preocupes, Denny. Ahora que eres el encargado de nuestra seguridad personal... Y mi amante. Tu vida va a ser fantástica. No se preocupe. Nadie le tocará a usted ni a mi pequeña flor de luz. Mira qué barquito. David. Go, no, no. Chris, tranquilízate, no es nada. ¿Has tenido una pesadilla, nada más? Oh,
¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Estamos a salvo. Tranquilízate. Oh, Dios, qué fin de semana. Y que lo digas. Pero ya pasó. Voy a darme una ducha. Bien. Bien. Procura descansar. Lo haré. Veré un poco la tele. Numerosos equipos de bomberos de Nueva York, New Jersey, Ohio y otros estados vecinos apenas pueden controlar el fuego subterráneo declarado cerca del pueblo de Valkenvania. Dayan, ven a ver esto. Dayan. Esta nube puede venir envuelta en diluvio. Los geólogos dicen que el intenso calor procedente de fisuras a 15 kilómetros de profundidad ha derretido y ha convertido la capa superior de escorias en petróleo de aceptable calidad. Espera un momento, Roger. Parece que veo hacia alguien escondido entre los escombros. Disculpe, señor. ¿Cómo se siente usted después de haber perdido? Al menos aún nos queda la vida. Pero nos hemos quedado sin nada, así que tendremos que irnos a casa del marido de mi nieta. ¡Vive en Nueva York! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Hasta pronto, banquero! ¡No! ¡No!